Hola, ¿qué tal, público de Secundarias Técnicas? Estamos nuevamente aquí en Letroscopía, el pulso literario de México. Y bueno, en este mes seguimos mostrándoles a todos ustedes de qué está hecho México, de qué están hechas las palabras, el arte, bueno, me emociono tanto que ya, mejor les presento a quienes están conmigo acompañándome. Tenemos a Buenael Folage. Muy bien, bienvenida. Muy bien dicho. Gracias por pronunciar bien mi nombre. Es la única. He ensayado tanto para hacerlo bien que ya me sale a la primera. ¿Ya sueñas con mi nombre? Gwen es nuestra querida compañera mexicano-francesa, que ya la adoptamos, ya es más mexicana que francesa. Soy una mezcolanza rara. Pero ayúdame a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Mari Benítez desde Toluca, sí. Estado de México. Sí, muy bienvenida. Un gusto estar aquí con ustedes. Saludo con mucho gusto a todo el público que nos ve detrás de las cámaras y especialmente aquí a mis amigas Gwen y a Susi, que nos hizo favor de invitar. Un placer estar aquí. Pues están aquí con nosotros este par de bellezas, este par de talentos literarios, porque en el caso de Gwen, esta trae una dinámica tremenda con su eco de una mirada. Cuéntanos qué significa eco de una mirada y compártelo con nuestro público. Eco de una mirada es el título de mi libro más reciente, de mi libro más grandote y más pesado también, y es este, ¿ves? Este, para que lo vayan con las dos manos, porque pesa un kilo el hombre, ¿eh? Pero es que pesa tanto como sus palabras. Ajá. Y es eco de una mirada porque trabajé con una amiga fotógrafa, francesa ella, completamente francesa, y ella puso las fotos, yo puse el texto, las fotos estaban primero, era la mirada. Yo no describo las fotos, yo no me atengo exactamente a lo que ella me pone en el plato. O sea, a lo mejor es una foto de Vietnam y yo te hablo de México, o es una foto de México y te hablo de Perú, cosas así. Y entonces es como ese eco que oímos, que es la misma palabra, pero deformada y amplificada. Por eso es eco de una mirada, yo soy el eco. El eco de una mirada y todo el peso que viene con la palabra eco, porque cuando nosotros abrimos este libro, nos encontramos precisamente con imágenes y con palabras. Y como tú dices, es una forma de interpretar la tuya, una forma de mirar. Nos estás enseñando tu mirada muy particular. Cualquiera que lo viera puede encontrar una interpretación de cada imagen, pero nos compartes la tuya. ¿Cómo describes esa mirada tuya de eco? Porque además me sorprende. Yo cuando veo eco de una mirada, imagino una femenina. Y tú dices, el hombre pesa. De hecho, cuando dije el hombre, dije, caray, no digas el hombre. Me sorprendiste. Pues a lo mejor por pesado, no sé. Bueno, ¿y por qué es un libro? Porque es un libro finalmente femenino. No claro, feminista, claro, pero sí femenino. Claro. Porque primero es la fotógrafa mujer, la escritora soy yo, la editora es mujer, se llama Ana María, sacristán Panful, y las personas que nos ayudaron, la diseñadora es mujer, las mecenas, porque es un libro que nace gracias a la ayuda de mecenas y del patronato, son mujeres, y obviamente la fotógrafa fotografía de una manera en la que lo hace una mujer. Yo creo que no vemos las mismas cosas, aunque sea el mismo lugar, aunque sea la misma foto, ¿eh? Claro. La intención es diferente. Y yo cuando escribo, obviamente escribo desde el punto de vista de una mujer, aunque a veces me transforme en algo un poco masculino. Y esa mirada que tengo tiene varios estados. La primera es obviamente una mirada estrictamente física. Le voy a dar eco a lo que veo sobre el papel. Que primero lo veía además sobre una pantalla. Es muy diferente ver una foto en una pantalla que verla sobre papel. Y es más, hay una foto que es muy fuerte, son unas niñas, es en México, son unas niñas, se ve que son de pueblo por la manera en que están vestidas, no tienen zapatos, están corriendo en la tierra seca, y atrás de ellas hay un panteón, que se alcanza a ver la pared, se ven las cruces, y todavía más atrás, las montañas, el cerro, tienes aquí muy seco y aquí muy, se ve frío el bosque, ¿no? Estilo Valle de Bravo o Tlaxcala, eso que te abrigas. Y yo esa foto la trabajé desde el punto de vista de las niñas. Vi niñas que volaban y entonces
me inspiré de mis sueños cuando yo vuelo y me elevo. No sé si tú sueñas que vuelas. ¡Oh, wow! Es una maravilla. Es una maravilla. Dicen que no es muy bueno porque significa que no quieres estar donde estás, pero bueno, a mí me gusta volar, así que yo vuelo. Hay que volar. Hay que volar. Entonces me inspiré de eso para escribir. Ok. Presento el libro con una amiga, Aurora Fuentes, y ella me dice, sí, la foto del panteón, y la foto del panteón. ¿Cuál foto del panteón? Digo, a ver, déjame ver. ¿Me creas que nunca vi el panteón en la foto? Solo vi las niñas. Y trabajé 3 años. Es un libro que tiene 3 años de trabajo. Nunca vi el panteón. Entonces, tienes la mirada física, lo que ves, y después lo que tu cerebro analiza y luego tus emociones, porque yo escribo todo con emociones. Todo el peso de manejar toda esa información. Realmente en la vida eso sucede, vemos unas cosas y otras no, nuestro inconsciente nos hace invisibles algunas. Pero mi pregunta sería ahora, ¿la mirada femenina es diferente a la mirada masculina? Ah, yo creo que sí, o por lo menos nos han educado a que es diferente. Pienso que el estereotipo o el acabado, como los acabados de las cocinas, el acabado femenino es diferente al acabado masculino. Y aunque veamos y sintamos emociones, no las sentimos igual y no las traducimos igual. Y las mujeres podemos ver toda la plástica y todo lo que hay por detrás y por dentro y todo de un balón de fútbol. Y el hombre ve el balón de fútbol. Y las mujeres podemos ver todas las reglas que hay para poder jugar fútbol y todos los del equipo, y que además si va a ser en un terreno de pasto o artificial, o que si vamos a ver en la tele, que si las botamos el balón de fútbol, vamos a ver fútbol. Es la misma emoción traducida con un acabado terminado, diferente. Entonces, sí, sí es diferente, sí lo es. No porque sea mejor o peor, es diferente. Es diferente. Un acabado diferente también en la poesía. Sí, sí, creo que las mujeres jugamos más con la tesitura de la palabra, con a qué te sabe y a qué te suena. Jugamos más con la puntuación, pensamos mucho en una coma. No sé, es a veces hasta difícil, si es una poesía en forma, cambiar de verso, bajarnos. Ajá. Y en cambio los hombres yo siento que son más técnicos que nosotros. Pueden decir lo mismo, ¿no? Pero es más, no rígido, ¿eh? Ajá. Sencillamente más técnico el asunto. Sí. Mari Benítez, tú tienes mucha experiencia con poetas, hombres y mujeres. Poetisas y poetas, dirían los pulcros del lenguaje, ¿no? Pues, como sacerdotisas, ¿no? Bueno, dejámoslo en poetas, como género neutro. ¿Tú qué opinas? ¿Hay una mirada diferente de hombres y mujeres? Yo creo que sí, teoría es totalmente diferente. Sin embargo, al conocer el trabajo de diferentes hombres, me he dado cuenta que muchos pueden tener mayor sensibilidad que incluso una mujer. Es de verdad fabuloso conocer cómo hay hombres sensibles que a través de la poesía pueden llorar. Normalmente nos han enseñado que tradicionalmente el hombre no debe llorar. Claro. Eso ya no existe. Porque de verdad yo he visto cómo los hombres lloran, se sensibilizan tanto al pronunciar su misma poesía que te estremeces como mujer y dices, híjole, de verdad, todas las mujeres tenemos esa sensibilidad, pero de repente algunas incluso no les gustan ni las flores, ¿no? Entonces, pero a lo mejor por eso son poetas esos hombres, porque es la única manera que tienen de expresar esa sensibilidad que traen, ¿no? Así es, entonces... Pues he podido conocer hombres, y ahorita viene a la mente, no alguno de los participantes en esta antología que hoy estamos dando a conocer, es la primicia, viene recién salida del horno, Vientos de Paz, una antología en la que participan más de 40 escritores de distintos puntos del país, y por cierto aquí impera la mujer. Bueno, en general, ¿tú qué tienes esta experiencia? Mari Benítez trabaja mucho en la convocatoria, ¿no? En reunir, en antologar, en compilar a los poetas de México. ¿Tú qué tienes esta experiencia? Siempre el peso es más grande de las mujeres que publican, no que escriban, porque yo creo que hay una diferencia ahí, ¿no? Sino las que publican, las que quieren ser leídas. Siempre habemos más mujeres. Pues sí, la prueba está aquí, les digo, son más de 40 escritores, los que participan, 45 para ser exactos, y de todos ellos son 28 las mujeres. Entonces hagamos cuentas.
es una temática enfocada a la no violencia, porque yo siempre busco, cuando convoco, busco que el escritor no solamente escriba lo que piensa, lo que siente, sino también que vaya dirigido al lector, que se quede ese pequeño mensaje. Los seres humanos actualmente nos quejamos, sobre todo en nuestro país, nos quejamos de que vivimos en un mundo de violencia, ¿no? Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Entonces, por eso yo siempre busco que quede ese pequeño mensaje, que cuando vayamos como escritores a una escuela, a un espacio público, podamos leer nuestros textos y no solo presumirlos como escritores, sino también dejar ese pequeño mensaje. Yo creo que desde cualquier espacio en el que estemos, cualquier profesionista, cualquier obrero, lo que sea, sea lo que te dediques, debemos de poner ese granito de arena. Entonces, como escritores, es ese pequeño granito de arena que debemos dejar en nuestros lectores, en nuestros escuchas, porque a veces no nos leen, pero sí nos pueden escuchar cuando vamos a visitarlos. Y esa es la idea. Yo siempre quiero dejar un pequeño mensaje de reflexión para que todos tratemos de cambiar este mundo del que nos fijamos, que es un mundo de violencia. Es tu aportación. Así es. Tu aportación al mundo. Y bueno, pues hablando de este asunto de la poesía femenina y masculina, hace algunos programas estuvimos aquí a Ramón, el herrero, poeta, del que hablamos. Gwen y yo platicábamos mucho sobre el caso de Ramón, porque pues él tenía un poco de resistencia a abrirse, ¿no? A que conocieran un poquito. Y sin embargo estuvo aquí leyendo su poesía, dándose a conocer, y cuando le pregunté qué planes tienes, ¿no? Ya en tu futuro, ya que conoces a más gente de este medio, me decía, seguir escribiendo, que me llegue la inspiración y seguir escribiendo. Entonces, bueno, es ese mundo de lo femenino y lo masculino, y lo que yo quería enfatizar es que definitivamente hay menos hombres que se atreven a ser vistos a través de la poesía, porque se supone que es más femenina, ¿no? En ese sentido. Pues sí, todavía hay como que ese fenómeno machista, duele decirlo, pero como que hay ese fenómeno machista. Yo he escuchado gente que dice, es que yo les escribo a las mujeres y me hacen sentir cursi. O mi familia decía que cómo me voy a dedicar a la poesía, que por qué escribo esto, ¿no? Entonces, como que tienen ese temor muchos hombres a sacar sus escritos, lo tienen ahí guardado, están ahí desde hace años escribiendo, pero no se atreven a publicarlo. Entonces, pues yo creo que la vida ha cambiado y la poesía como tal ha cobrado un nuevo sentido. Y entonces ya hoy, por suerte, podemos ver, sobre todo, yo vengo de Toluca y ahorita acaba de pasar un festival increíble. Importantísimo. Y las paredes están pintadas de poesía de diferentes escritores de aquí del país, de diferentes escritores reconocidos a nivel mundial y de otros que nos hicieron favor de visitar aquí en México, ¿no? Entonces, está cobrando ese sentido nuevo, y yo creo que esa es la mejor forma de hacer que los jóvenes, sobre todo, vuelvan a leer y a escribir poesía, y que dejen de enviar solo las imágenes por WhatsApp, ¿no? De te amo. Y entonces, rescatar esos pequeños mensajes escritos directamente de lo que sentimos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, yo creo que la poesía definitivamente vuelve a cobrar otro sentido, otro vuelo, como dice aquí, pero ¿no? Cuando vamos a las escuelas, así es. Es sobre tu secundaria, prepa, preguntas, ¿no? ¿Quién escribe? ¿Quién quiere leer? Son chavos, son hombres los que levantan la mano. Cierto. Mucho. Así es. Muchísimo. Así es, así y escriben es. Bien, además, lo hacen bien. Claro. Y eso es muy rico, porque efectivamente yo creo que durante muchos años, hace 100 años, 200 mil, no sé, cuando escribían, toda la literatura era dominio de hombres. Así es. Después nos dieron chance a las mujeres de escribir novelas rosas y poesía cursi. ¿Sí? Siempre y cuando nuestro esposo nos diera permiso publicar. O no tuvieras esposo. O no tuvieras esposo. Pero fueras monja. Sí, bueno, monja, claro, pero entonces eres una vieja. O sea, no la monja, la otra es una vieja amargada. Por eso claro, es, claro. La monja no sé. No nos metamos en otra. Sí, porque luego nos van a decir que criticamos a San Juan. No. Sí lo pensé, pero ella no. Sí. Pero bueno, el caso es que cambió. Le dieron chance a las mujeres de escribir, igual que nos empezaron a dar chance de trabajar, siempre y cuando, bla, bla, bla. Claro, claro. Y ahorita tomamos, ahorita, 60 años, 70 años, tomamos para nosotros los trabajos de enfermeras, de maestras así y escritoras de poesía.
Y es un caso, yo creo, en el que los hombres fueron aplastados. Siendo como que es muy difícil cuando hay un cambio para ser igualitarios, que se equilibre la báscula, luego tiene que bajar el otro lado. Y ahorita, en México por lo menos, siento que los jóvenes dicen, yo quiero escribir. Y está la magia de internet que no teníamos antes. Por supuesto, la posibilidad. Escriben algo y lo pueden publicar. Así es, ¿no? Así entonces, los chavos están levantando la mano. Y es un gusto. Es un gustazo, es un gustazo. Y bueno, yo convoco a los que nos están viendo a que escriban a DGESTV. Recuerden nuestra dirección de correo electrónico DGESTV@gmail.com o en Facebook estamos como DGEST Media. En YouTube también como de GES Media, pongan ahí sus comentarios, díganos si es cierto eso, a lo mejor nosotras estamos equivocadas, ¿no? Sí. Y es una realidad diferente, pero cuéntenos, ¿cómo lo ven chicos desde sus escuelas? ¿Quiénes escriben más? ¿Qué escriben? Porque también los temas son importantes, ¿no? ¿Qué es lo que escriben nuestros jóvenes de hoy? Y bueno, quiero también comentarles esta parte del trabajo de Mari Benítez, porque no es la primera antología, Mari. Ya tienes caminito andando, cuéntanos. Pues sí, por fortuna esta es la segunda antología. Anteriormente publiqué una que se titula Entre verso y cuento baila la tinta. También iba enfocada a los valores. Yo siempre busco dejar esa semillita que germine en algún momento. Siempre digo, con una persona que nos lea, con una persona que hagamos reflexionar en esas visitas que hacemos a las escuelas, en los distintos espacios públicos, con esa persona que quede con esa reflexión y con las ganas de escribir también, con eso nos conformamos, porque si todos los escritores logramos eso... No es conformarse, es ¡qué padre! Bueno, nos alimentamos. Bueno, nos conformamos, es orgullo. Si conformarse es bueno, ya de modo. No, es al revés. Pero es una raza, si cada escritor logra eso en una o dos personas, entonces se van haciendo decenas, centenas, millares, ¿no? Y se va haciendo una ola, como esa ola que arrastra la arena, ¿no? Y esa es la idea. Otra vez, generar público lector y público escritor. Entonces es algo muy padre. Estaba leyendo precisamente esta semana que tenemos la idea, ya muy metida hasta en los huesos, de que México no lee, y ya nos la creímos, ¿no? Entonces, la idea es ahora decirnos lo contrario de lo que estamos platicando, el impacto del lenguaje en nuestra vida, ¿no? Y decirnos, México es un país lector. Y a partir de ahora, a leer. Yo creo que lo que no hacemos es comprar libros en una librería establecida, porque están carísimos. Así es. Pero de que leemos, leemos. El periódico, los panfletitos. O libros que compras en el tianguis, los de segunda o de quinta mano, que te presta a tu amigo que no sé qué, el de la biblioteca de la escuela. Sí, leemos mucho. Entre nosotros nos pasamos muchos libros. Así es. Pero vas a la librería y te quedas nomás viendo, nomás porque mirando. No te alcanzan los dineros, ¿no? Exacto, pero sí leemos, México sí. Entonces, chicos, por ahí recuerden que tenemos mucho que hacer en cuanto a la lectura y la escritura, porque van de la mano las dos cosas, tenemos que leer y escribir. Y bueno, no me quiero ir sin escucharlas. ¿No nos queremos ir sin leer? Perfecto, pues entonces estamos de acuerdo. ¿Nos puedes leer? Sí. Un poquito de eco. Por eso mi libro trae sus cositos estos. Perfecto. Claro que hay que abrirlo, ¿verdad? Y sí, es impresionante manejar aquí. Tuvimos una experiencia genial con el movimiento Caleidoscopio allá en Puebla. Sí, hicieron brujería con mi libro. Tarot literario. Luego les platico. Por eso es importante escribir y leer, porque puedes hacer más cosas. Claro. Adelante, bueno. Nomás hay que verlos cómo caminan. Son guapos y saben que los están mirando. A veces caminan como reyes con su corona de ellos sobre su cabeza. Sí sabes, ¿verdad? Sin mover los hombros, mirada fija en el horizonte. Otras, ya más relajados, estilo... Sé que soy guapo, pero no hay bronca, sí puedo respirar el mismo aire que tú. Y sonríen con esos ojos canijos que tienen. Yo admiro, en silencio. Y me encabrono tantito por dentro, porque hay guapos y no guapos. Unos que ya nacieron así y otros que nacieron de otro modo. Porque su belleza se les nota desde que son escuincles. Hay chavitos que no puede uno más que estarlos mirando. Y luego crecen los muy hijos, se roban todas las miradas en la prepa, el acné ni lo conocen, de locos el asunto. Los escogen para el comercial del chocolate, son campeones en el deporte y salen a bailar todos los sábados. Entonces, cuando ya son adultos,
ni quien se sorprenda de que no caminen como todo el mundo. Lo divertido es que se cultivan en familias. Ve uno familias de guapos paseando juntos los domingos. El papá, la mamá, los retoños, honda competencia de deslumbre entre ellos. Hace un buen que entendí el asunto. Los guapos se casan entre ellos. Obvio, si llevan juntos toda la vida, en las bancas de la escuela, en la uni, en las empresas, hasta después de su edad más que madura siguen juntos en su club de bellas y bellos. Pues sí. Y entonces, claro, los demás se joden. Los demás, los no guapos, también se conocen entre ellos. Sí, también se conocen desde siempre. Y procrean hijos no guapos, y luego niñas no guapas. Y a nosotros, nos vale madres. Nadamos a contracorriente. Muy bien. Así es eco. Tan... A veces te ríes, a veces no, pero es así a de... A veces lloras. Te muevo el piso. Pero ahí donde duele. Así es eco. Muy bien, güey, muchas gracias. Mari, ¿nos darías una primicia? Con mucho gusto. Yo quiero compartir, si me permiten, dos poemas pequeños. Adelante. Uno mío y otro de Filemón Zacarías. Para que sea así como que una probadita. Sí, probadita, sí. Porque... Una probadita. Permíteme decirles a nuestro público que está por estrenarse Vientos de Paz. ¿Qué día? ¿En dónde? Vientos de Paz estará presentándose en nuestra bella ciudad de Toluca el 9 y 10 de noviembre. Estamos a unas cuantas semanas. Así es. Va a ser un encuentro nacional porque, como les dije, hay 45 escritores y tenemos gente de Tabasco, Michoacán, Veracruz, de Coahuila, Chihuahua, bueno, hasta de Colombia. De arriba para abajo. De arriba para abajo. Entonces, pues es una pequeña probadita y los esperamos el día 9 y 10 en la ciudad de Toluca. El 9 a las 9, 9 a las de 9. La mañana. En la sede de Derechos Humanos, Derechos Humanos, ¿no? Estamos ahí en el auditorio, sí. Mónica Pretelini, a las 9 de la mañana. Que además es un auditorio precioso. Hermoso, hermoso. Sí, entonces adelante. No se lo pueden perder. Yo le escribí a un valor muy importante, el respeto. Yo creo que cuando todos seamos respetuosos, aplicáramos ese valor, entonces se acabarían muchos problemas de los que nos estamos quejando, ¿no? Se titula Si aprendiéramos de ti. Estás ahí, inerte. Esperas que alguien te tome, se vista contigo, beba tu esencia y escupa tu inocencia sobre lenguas afiladas que se nutren con sangre intolerante. Si tan solo aprendiéramos de ti, clavando razón en acción. Si aprendiéramos de ti, el mundo rompería cadenas, el ave abriría las barras de su jaula, la naturaleza irradiaría de felicidad y el ser humano. El ser humano se resguardaría bajo el ala de la paloma, bajo el ala de la paloma que hechizó la mirada de Juan Pablo y ganó el respeto de los pueblos. Y les voy a compartir... Y respeto, la palabra respeto estaba escrita en negrito. Así es, porque va dirigido al respeto. Muy bien. Y bueno, les comparto rápidamente de Filemón Zacarías, que apenas hace unos días tuve la oportunidad de saludarlo. Se titula La misma canción. Pasarán las horas, los años, el orvallo aquel tango, aquella azucena después de la lluvia, los muertos de Siria, las balas, los llantos, cantará el ruiseñor, la cigarra y el viento, gritará mi blasfemia contra el muro de Trump y esparcirá mi lamento por el árbol talado, por el niño excluido, por el verso inconcluso y el llanto apagado del padre que muere sin haber vuelto a ver su desaparecido. Pasará la vida, cierto, pero no como ayer. Si tú como yo reprobamos el burka, el niqab, la ablación. Si tú como yo nos volvemos humanos y echamos al viento la misma canción. ¡Oh, qué wow! ¡Qué hermoso! Una probadita, los esperamos el día 9 y 10 de noviembre en Toluca. Ahí estaremos seguramente acompañándote, querida Mari Benítez. Muchas gracias. Y bueno, como ya... broche de oro. ¿A dónde va Gwen? ¿A dónde va Mari? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? Es complicado. Parece página de Facebook. Es complicado. No te pregunté tu situación sentimental. Esa es muy sencillita, muy rica. Sí, porque después de este libro
de alguna manera decidí que ya no quería hacer nada, que ya no quiero que me vean, que me hablen, que me digan, estoy... ¿Incubándote? No, no incubándome, estoy ahogándome. Wow. Pero al mismo tiempo, estoy, ¿sabes qué me gustaría hacer? Los escritores de antes que vivían reclusos con su bata de cuadritos y su pipa, nada más que no fumo, entonces, y no soy hombre, pero bueno. Algo así, me gusta. Bueno, ponte la bata aunque no seas hombre. Me dejo crecer el bigote. Aunque no te salga. Y al mismo tiempo está resurgiendo un proyecto que tengo con una amiga diseñadora, un libro que estamos haciendo sobre la menstruación, vista desde el punto de vista de masculino, femenino, niñas, adultos de 70 años, de Estados Unidos, Francia, México, Uganda. Wow. Y está resurgiendo y entonces se me hace, sería cruel cortar esa planta. Claro. Entonces claro. Por eso es complicado, estoy de... Definiendo. Entonces sí la estoy haciendo, sí estoy terminando ese proyecto, pero yo creo que se lo voy a dar y lo voy a decir, te lo regalo a Dios. Okay. Sí. Bueno, sí. No nos dejes sin... Bien franca yo. Pues es que a Gwen se le complica muchísimo. Eso escúchenlo, chavos, porque estoy segurísima de que hay muchos de ustedes que son muy tímidos y muy así encerrados. Es. Y yo soy así. Ahorita me vieron reírme y todo, pero yo venía con el corazón así. Que pobrecito, yo no sé. No se salía. Se me va a salir. De miedo de hablar, de exponerme, de porque cuando lees algo que tú escribiste, te expones. Así es, sí. Así es. Y es muy, muy difícil. Pero caray, si yo pude, yo era la alumna que se ponía roja y lloraba y salía del salón dando un portazo porque no podía hablar. Entonces, si yo puedo, ustedes también. Así es, chicos. Escuchen la voz de la sabiduría. Además, hace voces. Además, hace voces. Muy bien, sí. Mari Benítez, ¿a dónde vas? Bueno, pues, antes de decir a dónde voy, quiero decirles que mi amiga Gwen decía que ya no quiere darse a conocer en otros lados, pero tendrá que hacerlo en el próximo encuentro que tenemos en Toluca. Tengo 5 encuentros frente a mí. Tendrá que hacerlo, porque quiero decirles que aquí... Ella está incluida. Está incluida en esta antología y aparte nos hizo favor de regalar, porque aparte de ser escritora, es pintora. Y para separar la poesía entre la poesía y el cuento, nos regaló una pintura hermosa de unas máscaras aquí. Entonces... tiene que ir, así que está en mi calendario. No se puede ocultar. Pero una cosa es lo que quiero y otra es lo que hago, como los alumnos en la escuela. Una cosa es lo que quieres hacer y otra pues lo que tienes que hacer. Así es. Muy bien. Entonces, bueno, una vez que he hecho el comercial, yo comento, voy a tener próximamente la oportunidad, me hicieron favor de invitar en el encuentro internacional que se hace de escritores y artistas en Tarija, Bolivia. Entonces, wow, este mes voy para allá una semana, sí. El señor de allá arriba nos lo permite, la naturaleza, la ¿verdad? Naturaleza. Vamos unos días para allá y por eso, pues, vientos también hacia allá. Vientos huracanados. Vientos irá para allá. Voy a estar en noviembre, me hicieron favor también de invitar en el encuentro nacional dedicado a Max Rojas, aquí en la Ciudad de México, entonces por aquí vamos a estar. Y en diciembre nos vamos a la Feria del Libro de Guadalajara, por allá vamos a estar promocionando también mi anterior antología, entonces, pues es parte de lo que tenemos programado ahorita este mucho año. Trabajo. Ve como dice tenemos, ¿eh? O sea, yo y mi equipo. Pues sí, porque. Y es tu trabajo. Claro, es mi trabajo, pero también al lado mío hay otras personas por ahí, entonces, claro, pues siempre, sí, por eso decimos tenemos. Y bueno, sí. Si se trata de promocionar la antología, digo tenemos porque ustedes son parte somos de este equipo. Sí, yo también. Entonces, pues va a ser un gusto. Y ahorita lo más importante, el encuentro nacional que tenemos, que le denominamos Juntos por la Paz, 9 y 10 de noviembre en la ciudad de Toluca. Ahí estaremos y a todos los que nos quieran acompañar, ahí también los recibiremos con mucho, mucho cariño y todo el cariño de Toluca. Así es, allá los esperamos. Muy bien, pues ya me despido de este programa. Muchas gracias por acompañarnos en Letroscopía. No se pierdan el siguiente programa, que es de jóvenes para... de más jóvenes para más jóvenes, ¿sí? Porque aquí con también Salvador rebosa Luna. Salvador Luna yo lo conocí cuando empezaba y le dije vas a ir muy lejos y ya me rebasó, ya es no, impactante. Es un gigante. Véanlo y digan, si él puede, yo también. Si él lo quiere, van a conocer, sí, porque va a estar aquí. Véanlo.
aquí en DGTV. No, nada más veo. No, claro. Y lo vamos a hacer hablar también. Cable tantito. Vienen con nosotros el movimiento cultural Caleidoscopio, directo desde Tehuacán, Puebla. Y sí, para que vean, bravo, que este hermoso, es el pulso literario de México. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Susana Argueta. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Chao. Gracias.